escuché a un presidente de este continente con estupor, porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas. Yo escuché a un presidente decir que a su país ingresaban diariamente, me refiero a Ecuador, 6.000 venezolanos con enfermedades, etc. Eso implicaría que 140 autobuses salieran diariamente desde Venezuela hasta Ecuador, y la cifra que él manejó, que era de 1.000.000 de personas, de venezolanas y venezolanos en Ecuador, solamente podría obtenerse si 140 autobuses salen diariamente por 7 años consecutivos. Pero estas son las cifras oficiales de migración del país donde este señor es presidente. Son las cifras oficiales de Ecuador, en las que tampoco creemos. Son muchísimo menos. Pero hay algunas cosas interesantes. Ingresaron en una oportunidad 95.000 venezolanos y egresan 92.000. Entraron 95 y salieron 92. En Venezuela viven 500.000 de ecuatorianos que tienen hijos, hijas, familiares, que con mucha frecuencia van y vienen por vía terrestre a Ecuador. Mentiroso, es un mentiroso. Y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas, porque eso fue lo que le ordenaron, para montar la patraña esta que están montando. Hasta el punto que el 85% de las venezolanas y venezolanos que se encuentran en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, en Argentina, quieren regresar a Venezuela, están hartos de los delitos de odio,